Esto fue una cosa muy breve, y en realidad así es como yo jugaba al fútbol. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con la pasión, con el amor, con la entrega, con el carisma que uno pone en lo que uno hace, ¿no? El fútbol para mí siempre representó algo sumamente grandioso, sobre todo como uruguayos, que tenemos tanta historia, tanta tradición de campeones, como dicen las letras. Y desde los 7, 8 años, ya antes jugaba en el campito o en la calle de mis primeros goles. Pero bueno, un día nos mudamos de barrio por X motivo, con mis padres y mi hermano, y dio la casualidad que coincidimos con una familia que tenía a su hijo jugando al fútbol, y me acerqué a este deporte gracias a eso. Resultó que jugué desde los 8 años hasta los 18 años al fútbol, obteniendo varios torneos, medallas, muchas alegrías, tristezas también cuando uno pierde, pero con un sinfín de amigos que quedaron para la historia y que son imborrables al día de hoy. Jugué campeonatos nacionales, el fútbol me dio el hecho de conocer mucho a mi país, poder viajar a muchos lugares, a conocer más gente y siempre con una amplitud de compañerismo que hasta el día de hoy considero que lo tengo guardado como un tesoro dentro mío, ¿verdad? En el medio de todo eso, como buen chiquilín, siempre uno juega. Aparte de jugar al fútbol, yo era fanático del papel y de las tijeras. Con las tijeras le corté la cara a un par de personas varias veces. Y con el papel pude escribir, pude dibujar, pude soñar, pero era fanático de recortar. Me hice fanático del cine tras ver la película Rocky. Era realmente increíble esto. ¿Qué pasó? Comencé a recortar fotos de Sylvester Stallone, de sus películas. Esto me amplió ver director que trabajó con este, ya había trabajado en otra película, este actor también acá aparecía. Bueno, empecé a recortar y paralelamente a mi carrera de fútbol, yo alimenté hasta el día de hoy un archivo de cine, el cual ha crecido muchísimo. Mi amor, en cualquier momento sé que dormimos afuera. El espacio no es lo conveniente, pero bueno. Resultó que, paralelamente, como decía, todo este material que yo iba juntando era una pasión que se encontraba con el tema del fútbol. Yo quería filmar, de hecho, siendo muy chico, antes de irme de ese barrio, había participado como extra en la película Camila, de María Luisa Bemberg, y había flasheado ya con las luces, las cámaras, y fue algo muy importante para mi vida que me marcó. Sin embargo, era imposible hacer cine en Colonia, yo teniendo 8 años, y sin los medios adecuados, porque no fuimos nunca a una familia realmente adinerada, lo que se dice, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol era el camino. Llegué a ser capitán de mi equipo cuando jugaba en Peñarol. Pude lograr un montón de cosas a nivel humano y deportivo que nunca pensé que iba a lograr. Y aún así, cuando cumplí los 17, 18 años, algo me motivó para cambiar el curso de mi propia historia. Yo iba a ser futbolista, todos me lo decían. Seguí flaco que vos vas a entrar en la selección juvenil de Uruguay. Yo no estaba tan convencido porque había mucha gente jugando muy bien. Pero yo seguí adelante, seguí adelante, seguí adelante, hasta que un día dije, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo, flaco? Y mi amigo me dijo, toco la guitarra que estoy aprendiendo. ¿Y qué es eso? Es un sol. Considero que ese sol a mí me iluminó. Fue el primer acorde que yo aprendí con la guitarra. Y lamentablemente dejé de patear con la zurda esa pelota que tantas alegrías me había dado. En ese momento dije, cambio el destino de mi vida. No quiero jugar más al fútbol, que era el camino, era el camino. Mi vieja siempre me dice, y me dijo y me dirá, el futuro está en tus piernas. Puede ser, pero también tengo manos y tengo una cabeza y tengo un corazón y tengo un amor para entregar. Soy algo con ese amor. Podría haber sido fútbol, pero también puede ser todo lo demás. Me dediqué entonces a la guitarra. Yo nunca estudié guitarra. Toco simplemente de oído, una pasión que vaya uno a saber de dónde surge. Y en el medio de todo esto, siempre continuó de costado el tema de mi archivo de cine. Los recortes, los papelitos, las fotos, guardar, seleccionar, directores, actores, actrices. Seguí jugando un tiempo más al fútbol, en el campito con amigos, hasta que definitivamente lo dejé. Y se metió en mi vida, ¿sí?
el cine muy de lleno, el teatro muy de lleno, la música muy de lleno, el candombe muy de lleno. Entonces, ese fútbol, esa pasión, quedó relegada no a un segundo plano, a un décimo plano, de repente. No por la pasión que siento al ver fútbol, sino al hacerlo. Nunca más volví a tocar una pelota. Después de largos años de haber pasado muchas cosas, quedó tan lejos, tan lejano todo eso, que hoy por hoy tengo la intención de la idea de hacer una película de fútbol, en algún momento. Bien, pero el caso es el siguiente. Yo continué con mis tareas de teatro, continué con mis tareas de cine, atado con alambre, Colonia, del Sacramento, sin un peso en el bolsillo. Mucha gente me decía, flaco, a tu madre le dieron trabajo porque vos estás jugando en tal cuadro y fue una ayuda muy grande, ya que mi padre nos había abandonado y habíamos pasado épocas de terrible hambruna, realmente cosas muy, muy terribles. Perdón. Y en ese momento, de todas maneras, la gente me decía, el arte no es lo que vos vas a poder hacer para vivir. ¿Con respecto a qué? Primero, plantearse las dudas, cuestionarse y ver por qué, sí, por qué no, desde dónde, para qué, por qué, desde cuándo, hasta dónde, para quién. Si no es para uno, la vida no es para nadie. Uno se entrega a los demás a partir de ser. Entonces, consideré que aunque yo pasase hambre, iba a seguir el camino que mi corazón dictaba. En ese momento, supe que iba a ser duro, porque se pagaba muy mal, se sigue pagando muy mal todo lo que uno hace a nivel artístico aquí. Pero bueno, mi corazón estaba decidido, más allá de mi cabeza. A veces uno no puede pensar tanto cuando el corazón impulsa, ¿sí? Bien, seguí con todas estas tareas y llegó el gran día. ¿El gran día de qué? Del hambre bestial, de que no tenía un solo peso y que yo estaba intentando hacer teatro, música, cine. ¡Cine! ¡Colonia! ¡Qué idiota que soy!, me dije. Y de repente un día, estoy realmente mal. Hacía días que no comía, hacía mucho tiempo que no tenía gente para poder hablar, me sentía solo, había sufrido el abandono de una compañera también, y lloraba mucho, me sentía muy triste, estaba realmente agobiado por problemas económicos, con mi hija que venía a vivir a mi casa, cuando me separé, mi hija vive la mitad de la semana conmigo hasta el día de hoy y la otra mitad con mi mamá, bueno, mi hija venía y era muy difícil, yo no quería pedir prestado, soy orgulloso en eso, me cuesta pedir prestado a veces, siempre pienso que tengo que salir adelante porque, repito, algo soy, por algo estoy parado acá y me tengo. Entonces, me salí de mí, con una técnica que alguien me ha dicho, es bueno salirse de uno y mirarse. Y me miré, sentado llorando en un sillón viejo que tenía, que lo tenía tapado con una tela porque tenía un... Y pude, no sé cómo, acercarme a mí mismo, ponerme una mano en el hombro y decirme, sentado llorando no salís a ningún lado. Párate y ve qué pasa. Y me paré. Y empecé a ver las opciones de mi vida, que no eran muchas, eran muy pocas. Realmente eran muy pocas. Y más cuando uno está angustiado y está muy triste y no tenés que comer, la cabeza trabaja de una forma que no es sana. Entonces empecé a ver qué pasaba desde mi niñez hasta hoy. Dejé el fútbol, que era lo que tenía, me iban a dar trabajo, todo eso. Renuncié a todo. Y ahí, no sé qué pasó, pero dije, no soy tan imbécil. Siempre me sigo teniendo. No. Cambié la forma de pensar. No soy ningún imbécil. Lo sentí con el corazón, lo hago. Párate. ¿Qué tenés? ¿Qué te gustó hacer toda la vida? Sí, jugar al fútbol, pero ya no lo tengo. Bueno, tengo papeles y tengo una tijera. ¿Y? Es una conversación conmigo mismo, ¿eh? ¿Y? 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 Y bueno, sé algo con eso. ¿Qué te gusta hacer, niño?
Niño, niño. Niño. Pienso que no me voy a morir de viejo. Nunca había hecho animación. Bien. Entonces ahí opté por decir, bárbaro. Voy a experimentar qué hago si hago una película cortita y trato de editarla con un amigo que edita, pues yo no tenía tampoco nada en ese momento, nada. Que me dio una mano ese amigo, me dijo, editamos y el día que puedas, bien. Entonces empecé a recortar, que era lo único que tenía, papel y tijera, a recortar pequeños fragmentos de cuerpos humanos y los empecé a animar foto por foto. Al animar foto por foto me di cuenta que había otra persona que estaba viva, otra personita que estaba viva, gracias a ese sufrimiento mío, se había de costado, le había pegado y había animado una cosa. Al verlo, dije, él camina, entonces yo puedo caminar, si yo fui quien le dio esa impronta. Bien, me sentí un poco mejor y dije, bien, voy a pedir un lugar para estrenar mi película. Pero si recién tenés dos pasos de un tipo, esas cosas que le pasan a uno, no importa, voy, pido el lugar, me dan fecha para el Teatro Bastión del Carmen, que hoy es una de mis casas donde hacemos teatro con los compañeros de la Comedia Municipal. Me dan la fecha, un mes. Bien, vamos arriba, un mes, un mes, un mes. Es una semana que no como, un mes más que no como. Vamos arriba. Entonces agarro y empiezo a trabajar sobre eso. La historia fue surgiendo a partir de que yo iba armando la cuestión. Ni siquiera tenía un guión programado, ni siquiera tenía nada. Tenía un sufrimiento y un desgarro importante en mi vida, o muchos desgarros, que pensaba volcarlos ahí. Socialmente la colonia estaba viviendo una situación puntual, que no viene al caso ahora, que también me hacía sentir muy mal. Habían cuestiones políticas que no estaban muy acordes a lo que yo pensaba, habían cuestiones del clima que no estaban muy copados tampoco. Todo eso lo volqué ahí. Yo nací de un desgarro. No mi hermano. Mi hermano tuvo un nacimiento normal. Yo desgarré a mi madre cuando nací. Creo que eso me marcó para siempre. Y ese desgarro me acompaña, ¿sí?, a la hora de volcar mi pasión por lo que hago. No quiero decir con esto que el desgarro es... No. Pero a mí me ayuda. Como me ayuda también todo lo otro. Que lo descubrí después. Tuve que sufrir mucho para darme cuenta que lo otro también existe. Entonces, así, bueno, continué con mi película, la armé, llegué al estreno, no tenía un mango para pagar el alquiler, la poca gente que vino al estreno me ayudó a terminar de pagar ese alquiler tan deseado y a poder comer dos bocados de algo. Y en ese momento supe que si yo mejoraba mi calidad de armar la cuestión y de plantarme donde yo tenía que plantarme, con un papel y una tijera podía salir adelante. Y también con una lapicera, organizándome. Con esos tres elementos, tijera, papel, lapicera. ¿Sí? No es piedra, papel y tijera, es parecido, pero no. Una piedra a veces viene bien, pero no. Entonces, la cuestión fue así. Salí adelante. Lo hice. El producto, aún hoy, esto es de 2010, está sin terminar definitivamente. Pero yo llegué y la presenté. Terminé de editar 2 horas antes de hacer el estreno. Pac, 2 horas antes de hacer el estreno. Perfecto, se estrenó, zafé como pude. ¿Y qué pasó? Calculo que toda la impronta emocional y la pasión que puse para lograr lo que hice hizo atraer otro tipo de cosas, porque uno irradia ese amor que siente o lo que sea que irradia al sentir cosas, y eso de alguna manera pega en la conciencia colectiva, en el amigo más cercano, en el familiar. Eso hizo que en un momento alguien se me acerque y me diga, che, me enteré que hiciste una película. Y sí, no es una película, pero bueno, es un algo ahí. Yo no quería decir, no, me estaba muriendo de hambre, tenía que zafar. No le quería decir eso. Y bueno, sí, yo ya tenía algunas producciones, 3, 4 producciones de cortometrajes anteriores. Bien, gracias, o sea, bien, lindo, sí, está. Y esta señora que se me acercó me dijo, me gustaría que vos, ya que me enteré que hiciste esto, filmes el cumpleaños de mi hija y que hagas un cortometraje con eso. ¿Cuánto me cobrás? Bueno, a partir de ahí, mi vida cambió. Cambió por la irradiación de eso que yo les cuento a ustedes. Ahí zafé bastante bien con ese dinero, ese capital que yo le cobré a esta señora, que le hizo muy buen precio, al lado de otros que estuve averiguando, le hizo
muy buen precio, y poder zafar de eso e ir adelante con toda esta cuestión, me hizo seguir creando, seguir creciendo, seguir alimentándome para poder crecer, irradiar, atraer, contagiar y sobre todo ser. Ser con un papel, ser con una tijera y con una lapicera. Es una cosa muy loca. Pero yo estoy agradecido de poder tener estas dos manos y con ellas hacer algo tan simple como es jugar a ser niño. Es el papel que toda la vida jugó en mi interior el niño que tengo y que, repito, nunca voy a morir de viejo. En un momento dado de la vida, me zafó esta señora, eso llevó a otra cosa, me zafaron otras cosas y empecé a crecer, empecé a meterme mucho más fuerte con el teatro. Y al día de hoy, debo decir que por suerte me sigo teniendo los que quiero y sigo teniendo la convicción firme de que cuanto más duela, más hay que estar. No por uno, sino por los demás. Lo mío es ínfimo al lado de otras cosas. Es una cosa que prácticamente no tiene el peso que puede tener alguna otra historia de dolor, de sufrimiento que he conocido cercanas y también lejanas, historias de la vida. Pero considero que lo mejor de todo es el hecho de ser haciendo. Con eso estamos salvados. Y pensando en lo positivo, eso atrae energías positivas. Por eso estamos también todos acá, podría ser cualquier persona, pero somos nosotros. Y eso me parece lo más importante. Yo quisiera que vieran un pequeño extracto de esta película, que me costó muchísimo, no tenía ni trípode, o sea, filmaba, movía todo, dejaba la cámara, o sea, salía, sacaba el plano, y después tenía que volver otra vez, 9 horas por día durante un mes, 9 horas por día durante un mes. Entonces, quisiera que vean y... Thank you.